realidad bien. Creo que obviamente hay mucho por demostrar. Yo sé que las expectativas son realmente altas, como, pues, como lo expresaste, pero yo realmente me he sentido bien. Sé que no es fácil adaptarse, que estoy en un proceso. Los tres primeros juegos yo me he sentido muy bien, obviamente sin llegar al nivel que yo quiero, pues obviamente como te digo es un proceso, pero sé que tengo mucho por dar y por aportar. Gracias a Dios hemos ganado los dos primeros partidos, que eso ha sido importante, aportándole al equipo que algo que quizás él le hacía falta, entrando en confianza con mis compañeros, conociéndolos. Pero yo creo que vamos bien, yo creo que vamos bien. Es lamentable obviamente la eliminación de la Copa, porque pues obviamente es un torneo importante, pero bueno, yo pienso que más allá de eso hemos arrancado bien, y ojalá poder darle mucho más a este equipo. Yo sé que tengo mucho más por dar, pero creo que vamos en buen camino. Juan David, hablemos un poquito de las cifras que usted ha logrado imponer en estos dos primeros juegos de liga. Hablamos pues de su principal característica, que es un jugador de tenencia y de administración del balón. Y usted tiene en este momento 90% de efectividad total en el pase del balón y el 83% en el campo contrario. Eso nos está hablando que usted es un jugador que maneja mucho la pelota y sobre todo que está intentando darle salida al equipo en el campo rival. Sí, realmente es una de mis principales fortalezas. Es algo que el profe me ha venido pidiendo. Hay que tener mucha seguridad en el juego. Obviamente desde esa posición es brindarle mucha confianza a los compañeros. Yo siento que el mediocentro, el mediocampista, es el eje del equipo, es el que pone a jugar a los demás, el que los llena de seguridad. Y a eso vinimos, a aportarle en ese sentido al equipo. Como te digo, falta mucho por dar porque soy un hombre que pisa mucha área, tengo gol, pero desde esa parte de la seguridad en el juego, en la entrega de la pelota, yo creo que vamos ganando mucha confianza. Obviamente quisiera que ese porcentaje de efectividad que tú dices, ya hubiera habido un pase gol o una o dos asistencias. Pero bueno, eso es lo que va pidiendo el juego, seguramente las van a ver, van a llegar, pero por ahora es tomar confianza, de hacerle sentir al equipo que quizá yo puedo ser ese filtro de seguridad en la mitad del campo. Usted bien lo dice, hay una gran efectividad en la precisión de los pases y también sobre todo en un campo contrario, pero las estadísticas también dicen que usted solo ha logrado crear una situación de riesgo a favor, es decir, una habilitación, algo de riesgo. Eso, digamos, es lo que no le está dando la tranquilidad que usted le gustaría tener en este instante. No, no, yo no tengo prisa de eso. Yo realmente no me afano por eso, porque esas son jugadas que el juego da. Esas jugadas no se forzan o no es que se busquen porque yo, ay, no, quiero crear una ocasión de gol ya. No, realmente yo siento y hago lo que pide el juego en el momento, lo que pide la jugada. Seguramente con ese pase que yo hice, seguramente otro compañero pudo haber creado una situación de gol. Entonces, quizá no era yo el que la debía crear, sino mi compañero que estaba mejor posicionado. Entonces, realmente yo no me afano por eso, ni me preocupa eso. Sé que obviamente van a llegar, pero son jugadas que no se forzan. Yo simplemente trato de hacer lo que pide el juego o lo que yo siento que debo hacer en el momento. Entonces, realmente no me preocupa. Sé que van a llegar y van a haber ocasiones donde voy a crear muchas opciones de gol. Los partidos son diferentes, los partidos son diferentes todos, pero yo creo, como te dije, vamos muy bien. Oiga, hablando de sus compañeros, yo creo que ya después de 180 minutos, habiendo vivido matices muy diferentes, por ejemplo, esta remontada contra el Once Caldas, un equipo donde usted viene y usted sabe lo que a veces puede costar a un equipo a nivel del mar, remontar, llegar desde atrás para superar un resultado, ¿cómo va esa interacción con sus compañeros? ¿Qué le ha sorprendido? ¿Qué le ha llamado la atención
de los muchachos con los cuales hoy está compartiendo cancha y camerino? De mis compañeros, todo. O sea, realmente me ha sorprendido absolutamente todo. Son jugadores, son personas muy profesionales, entregadas 100% a esto. Son personas que nunca, o sea, realmente son muy maduras futbolísticamente. Son distintos, por eso están en Junior, por eso realmente han conseguido lo que han conseguido, porque todos en este equipo han ganado algo. Y pues obviamente que son jugadores de jerarquía, que cuando la tienen que sacar, ahí está. Y pues el partido con el 11 es una demostración de ello, porque pues nos encontramos con una situación adversa muy, muy pronto, pero de ahí para allá todo el partido prácticamente fue de nosotros y pues, gracias a Dios se pudo remontar. Lo ideal es que no pase, pero ahí se demuestra la categoría y el nivel de jugadores que tiene este equipo. Está mucho también esta palabra que es tan clave en el fútbol, que se llama la jerarquía. Muchos dicen que la jerarquía no es algo que nazca, otros dicen que es algo que se adquiere, pero usted jugando con futbolistas como Sebastián Viera, múltiple campeón, Teófilo Gutiérrez, Miguel Ángel Borja, por mentar algunos ejemplos, porque el equipo está plagado de jugadores de ese perfil, ¿usted cree que, como se dice aquí en Barranquilla, eso se pega? La jerarquía se pega, uno aprende las reacciones, la forma de tomar las circunstancias adversas. Sí, eso se pega, eso contagia, eso realmente que contagia. Uno juntarse con jugadores campeones, pues uno se va a sentir así. Jugadores tan grandes, eso lo hace sentir a uno grande, obvio, eso se los ha dado su experiencia, su recorrido en el fútbol internacional, sus campeonatos en Junior, en Selección Colombia, y realmente que eso se pega y ellos se lo transmiten a uno, y la idea es llegar a ese nivel y poder estar al nivel de ellos también, y yo creo que si estoy acá es porque lo he conseguido, lo he demostrado en un equipo pues anterior como Once Caldas, y seguramente al lado de ellos pues voy a crecer mucho más. Oiga, cuando usted le dijeron en enero o en diciembre, o cuando se haya dado la oportunidad de la conversación, que usted iba para Junior y comienza a repasar esos nombres, ¿verdad?, que hemos tocado, ¿usted qué comenzó a pensar? Y si eso contrastó mucho o cambió mucho cuando ya los trató, cuando trató a Viera, cuando trató a Teófilo, cuando trató a Borja, cuando ya los tuvo al lado, ¿se sorprendió de la calidad humana que ellos tenían o pensaba que esos eran así? ¿O son tal cual usted como lo sintió cuando, por ejemplo, jugó contra ellos? No, mira que realmente frente a eso, pues realmente al único que conocía como tal, como persona, era Fabián Biafara, que tuve la oportunidad de compartir con él en Águilas. Realmente a los otros, muy poquito, inclusive dentro del terreno de juego los había enfrentado, no sé, 2, 3 veces en Once Caldas, creo que no los había enfrentado más. No tenía conocimiento, no me hacía una idea realmente de cómo podrían ser como personas. Sebas se veía un poco más serio, o sea, se veía muy serio cuando uno lo tenía de rival, ahora se da uno cuenta que es una persona muy amable, muy humilde, que te transmite alegría, felicidad. Lo mismo de Teo, que Teo es una persona que en la cancha se convierte totalmente, es competitivo, pero que dentro del camerino recocha con uno, es alegre, feliz, transmite esa energía, todo eso que ha logrado. Entonces, obviamente que uno los va conociendo y pues ellos van dejando ver quiénes en realidad son, y para uno es gratificante pues poder compartir con ellos. Se crea a veces como ese personaje del futbolista dentro de la cancha al que es la persona diferente, ¿no? A veces las cámaras, siempre estar peleando en una fase definitiva, hace que uno distorsione la realidad y se quede con el personaje. Claro, obviamente, pero pues eso es lo que escogimos. Al fin y al cabo somos unos artistas que salimos a la cancha a disfrutar, a ganar obviamente con nuestro equipo, y que uno tiene actitudes y se convierte quizás en una persona más competitiva, sabe uno lo que se está jugando, el querer ganarlo hace a uno actuar, pues obviamente a veces de manera, pues, ¿cómo se dice? No sé, por no decir irrespetuoso, pero se vuelve una persona uno competitivo, que quiere ganar
al otro equipo, así en el otro equipo haya compañeros, pero uno se da cuenta que dentro de fuera de la cancha todos somos humanos, todos somos personas y tenemos una forma de ser a veces muy diferente de lo que demostramos. ¿Qué le ha parecido Barranquilla precisamente sobre esa forma de ser? Esta ciudad tiene unas cosas muy especiales, muy diferentes a otras ciudades del país, de pronto donde usted haya estado. No solo el clima, en la calidez humana también está, y los jugadores de Junior reflejan un poco eso. Sí, Barranquilla es una ciudad realmente que es muy bonita, he salido muy poco realmente porque he tenido poco tiempo. Pero lo que he conocido es una ciudad hermosa, un clima pues obviamente al que me tengo que adaptar, ya que vengo de un clima pues mucho más frío, pero que refleja obviamente una calidad humana pues, maravillosa. Yo pienso que de eso se trata. Yo vine realmente a disfrutar esta ciudad, a disfrutar de estar en Junior, a enfocarme en lo que realmente tengo que enfocarme y bueno, esperemos conseguir muchas más cosas. Bueno, precisamente el sábado hay un partido para disfrutar, que es contra el actual bicampeón del fútbol colombiano, que es el América, midiéndose al pasado bicampeón del fútbol colombiano, que es el Junior. Y esa hambre competitiva que ustedes traen hace presagiar que va a ser un duelo durísimo. ¿Cómo lo siente usted? Va a ser un gran partido, pero no nos podemos dejar llevar de eso. No podemos tomarlo como se dice, esa espinita que tenemos. Obviamente la tenemos, pero tenemos que ser muy inteligentes. Tenemos que saber que es un partido, realmente yo lo digo así, es un partido más, pero pues con un tinte diferente, pero tenemos que ser muy inteligentes a la hora de enfrentarlo. No podemos salir como locos realmente a jugarlo, a decir, no, es que les tenemos que ganar como sea, porque nos ganaron, o no. No, realmente hay que tomarlo con mucha inteligencia, hay que competir y estar en un nivel competitivo muy, muy alto, porque ellos obviamente también vienen por lo suyo y por el pasado más reciente que hay. Sin duda va a ser un partido muy duro, pero somos locales y tenemos que hacer valer esa localidad. ¿Cuándo espera usted que este equipo encuentre el máximo del rendimiento que todos desean? Porque bueno, se está ganando, se hacen grandes pasajes de fútbol como se hicieron en Manizales, pero ustedes también lo saben que todavía el equipo no está al 100% de lo que puede brindar. Sí, seguramente los partidos y los resultados, el seguir ganando, el seguir cogiendo confianza, el seguir haciendo cosas buenas, el seguir entrenando, el seguir afianzando la idea de juego, pues eso dará Guaraki, que obviamente el nivel competitivo y el nivel de nosotros cada vez crezca más, seguramente en alguna parte del campeonato lo iremos a lograr. Tratamos de que sea lo más rápido posible poder llegar a ese nivel, pero sin duda que venimos haciendo las cosas bien y seguramente van a seguir mejorando. Ya para ir finalizando, sorprende que un equipo con jugadores veteranos, como hemos hablado en un pasado, se apoderen de la titular muy temprano en el campeonato, prácticamente de entrada, Fabián Ángel, que es un juvenil recién ascendido, y un chico joven como usted, que pues llega apenas a jugar su primer partido y prácticamente se quedan ahí con la titular, habiendo grandes posibilidades de jugar con Larry Vázquez, con Didier Moreno. Hay múltiples parejas que se pueden ensayar. ¿A qué atribuye usted que Luis Amaranto se las esté jugando por dos personas tan jóvenes cuando son posiciones generalmente que se las achacan a los veteranos, que es la volante de marca, el volante interior? Realmente entre nosotros hay una competencia muy sana. Aquí todos los jugadores o los compañeros que estamos realmente somos de un muy buen nivel, jugadores grandiosos, con unas condiciones enormes. A alguno le va a tocar jugar, ojalá pudiéramos jugar todos. Pero sin duda pues que realmente el haber ganado y que el equipo pues se haya visto bien por pasajes, pues eso hace que de pronto en estos momentos seamos él y yo, en otros momentos, y porque como tú lo dices, hay muchas variantes, nos complementamos muy bien todos tenemos un nivel muy muy bueno. Es una competencia muy sana y muy bonita entre nosotros. Seguramente el que juegue en cualquier momento le va a aportar lo mejor a este equipo y todos, o sea, todos realmente nos tenemos y nos hacemos una fuerza
para que nos vaya bien de una manera impresionante. Y es afianzar la idea de juego. Obviamente el profe hace su elección en lo que él cree que cada uno le puede aportar a su idea de juego. Pero como te digo, realmente aquí el que juegue realmente yo sé que vale la pena y siempre lo hará muy bien. Juan David, agradeciéndote que hayas aceptado esta invitación de Zona Cero, quisiéramos que le regalaras un mensaje a todos los aficionados que ahora te están viendo, que a través de Zona Cero tienen la oportunidad de compartir con ustedes en un momento donde lamentablemente todavía los hinchas no pueden ingresar al escenario, pero que están ahí respaldándolo siempre a través de las redes sociales, el internet y demás. Claro, claro. Un saludo muy especial para todos los seguidores de Zona Cero, que estén pendientes de esta entrevista. Lo disfrutamos, yo realmente lo disfruté. Y bueno, esperemos que de pronto el volver a las canchas, el que los hinchas vuelvan, pues no tarde mucho, pero que todo sea por el bien de todos.